bueno, un poco el responsable de esta locura, podemos decir, que se está gestando acá. Bueno, tengo un poco la culpa, sí. Andrés Jiménez y yo hace unos años hablamos de algún día igual juntarnos para simplemente llamear algunas canciones de bandas de metal que teníamos en común o que disfrutábamos. A mí siempre me ha gustado el género del metal, del rock pesado. Igual mucha gente no sabe, pero cuando empecé a tocar la batería con 5 años, las dos bandas que escuchaba y empecé a tocar la batería, aprender a tocar la batería, eran los Beatles y Kiss. Así que tenía los dos mundos, ¿no? Entonces, ni nada, feliz, armamos este grupo, pudimos reunir dos grandes amigos y dos grandes músicos, como es el caso del señor Flavio y Andrés Kissen. Les platicamos de qué se trataba esta banda, qué era lo que queríamos hacer, de hacer un metal de primer nivel, pero así en castellano, en español, también con portugués, si había la posibilidad. Y obviamente cuando Andrés Kessler dijo que él quería ser parte de la banda, entonces ya seguíamos lo de la idea de que fuera también en portugués. Y nada, pues lo financiamos nosotros todo el proyecto, la grabación, todo el arte, los videos y todo. Y para octubre del año pasado nos agarró Warner Latin Music para lo que es Latinoamérica. Y Roadrunner, que es la primera vez que un sello de metal firma una banda de Latinoamérica. O sea, no, es algo de verdad que nos pone muy, muy contentos y muy emocionados, porque están echando el ojo también para Latinoamérica. Así que el disco por medio de Roadrunner salió Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Entonces ahorita ya Andrés Kisser ha estado haciendo entrevistas hasta Japón, diferentes países de Europa, y ojalá es que el año que viene demos una vuelta por esos lados. ¿Cómo va a ser el tema para organizar? Porque cada uno tiene sus proyectos paralelos, que con años de trayectoria en bandas, quizás ese sea el obstáculo más complicado, lo más difícil de acomodar. Esa es la pieza más difícil de acomodar, pero lo estamos haciendo muy bien. De la Tierra no va a ser una banda que va a salir como la gran mayoría de las bandas que sacan un CD y ya sale la gira ya planchadita, ¿no? Vamos a tener que encontrar los huecos de los calendarios de cada quien, pero a la vez eso lo va a hacer más espontáneo, yo creo. Y la gente como va a estar más pendiente de ver ahora por dónde van a poder tocar. Entonces, pero nada, hasta eso nos estamos organizando muy bien con los calendarios. Hoy aquí en el Vorterix va a ser, aquí en Buenos Aires, nuestro séptimo show. Así que bueno, imagínate, falta muchos shows por hacer. ¿Cómo fue encontrarse arriba del escenario? Porque la expectativa, ni bien se formó la banda, ya vino lo de super banda, super grupo, que se cansaron de explicar que ustedes tenían una trayectoria, pero como banda estaban empezando de cero. Un grupo de cero, sí. Ahora ya hay 6 shows en el lomo, están defendiendo este disco que grabaron. Hoy expectativa del público argentino, sabés que es efusivo y que los está esperando. Yo estoy feliz, a mí me encanta venir a tocar a Argentina. Digo, igual mis compañeros Andrés y señor Flavio, pues ya igual conocen muy bien el público argentino, pero a mí personalmente me encanta venir a tocar acá. Y nada, yo creo que va a ser una gran noche. Y más que nada, disfrutar. Yo creo que la idea de juntarnos a estas alturas de nuestra edad era pues simplemente empezar como un grupo nuevo, así con toda esa energía y ganas, como cuando un pibe empieza su primer banda de 15 años o 16. Y así estamos, pero también con todos esos 30 años de experiencia que llevamos cada quien en sus bandas. Entonces ahora las cosas las disfrutamos más, yo creo, ¿no? Y seguimos con esa misma actitud, como si fuéramos una banda independiente, porque aunque nos distribuye dos sellos muy importantes, De la Tierra controla y hace absolutamente todo. Entonces eso está muy bien, cuidamos mucho lo que es tanto el producto como cualquier cosa que tiene que ver con la carrera de nosotros. Y como te digo, estamos empezando. Entonces estamos empezando a también ver cosas y mejorar cosas, y es emocionante, yo estoy muy contento. Háblame del grupo ya arriba del escenario. Si bien los conocías, ya tenían una relación, sí. ¿Te sorprendió algo como formación de tus compañeros en particular? Bueno, ya los conocía a los tres arriba del escenario, cada quien en sus bandas, y son unos killers, o sea, son súper prendidos. Bueno, el que más rompe las pelotas es Andrés Jiménez, pero... No, pero te sorprendió, ¿no? No, claro, es un gran frontman, ¿no? Pero no, lo que me encantó fue cuando estuvimos en el cuarto de ensayos, me di cuenta de la energía de la banda. Pero realmente donde se soltaron ahora sí los leones fue en el primer show que hicimos abriéndole a Metallica. Hicimos 4 shows con Metallica y el primer show fue en Bogotá ante 40,000 gentes. Tranqui, para empezar. No, fue de verdad, habían esos nervios, pero esos nervios bonitos y adrenalina. Y salimos arriba y dimos lo mejor de nosotros. La gente se portó increíble, y no nada más en Bogotá, sino también en Quito, en Lima y en Asunción. Y tenemos que también reconocer y agradecer tanto Metallica como su staff, porque se portaron increíblemente con nosotros. Y te digo, salimos como si
ya llevábamos años como una banda tocando, ¿no? Porque el crew era un crew brasileño, crew argentino, crew de México, unos hablando portugués, otros español, otros inglés, pero todo salió increíble, entonces estamos muy contentos. Bueno, hoy la noche acá en Vortex, pero pasado mañana Rosario, que también sí. Los espera, ¿y cómo sigue la cosa después? Nada, pues igual con las mismas ganas y adrenalinas vamos a Rosario, terminando Rosario salimos para Santiago de Chile, luego paramos y ahorita lo que estamos tratando de agendar con los calendarios es tratar de ser Estados Unidos, algunas ciudades de Centroamérica y hasta ahorita vamos ahí, pero vamos a estar girando todo este año y también siendo shows el año que viene. La idea es también hacer un par de videos más, pero lo mejor que puedo recomendar a los fans de La Tierra es que vayan a nuestra página web, que es www.delatierramusic.com, y que ahí vean todo lo que está pasando. Y aparte, inclusive muchas veces de las cosas que escriben los fans, nosotros somos los que contestamos. Digo, no podemos contestar todo, pero de repente sí es importante tener esa comunicación directa con los fans. Muchísimas gracias por recibirnos a minutitos del show. Para los vecinos, que se queden tranquilos, el volumen bajo hoy, ¿no? Sí, van a ver ahorita. Pónganse los tapones y llaman al policía, por favor. Gracias.